Muchas gracias, presidenta. Qué vergüenza las noticias que llegan a esta Cámara por los medios. El miedo al duopolio es muy poderoso en el PSOE y en el PP. Qué vergüenza que hayan ya anunciado ustedes que les se abstienen y le dan un balón de oxígeno al Gobierno de Sánchez. La derechita dubitativa, que no se sabe si sube o baja, yo creo que va a bajar. Como decía mi padre, motrileño, al lado de Salobreña, por cierto, se van a hartar de bajar. Viendo la peli de esta tarde, salvar al soldado Sánchez, uno ya no sabe qué decir. O sea, el discurso ha habido que darle vueltas 6 veces en esta semana. A este gobierno se le está poniendo en realidad una cara de doctor Frankenstein, pero hasta Boris Karloff era más bonito que la cara que se le ve a este gobierno en estas cuestiones. ¿Esto qué era? Era una directiva, no voy a entrar mucho en los detalles, que pretendía a nivel europeo defender la producción y a los consumidores europeos. ¿Qué utilizaba? Las cuotas. Vamos a hacer cuotas, que los europeos tengan cuotas frente a los malos de los americanos. Bien, ese es el resumen peliculero de lo que decía la directiva. Mala idea, por cierto, no estamos a favor de las cuotas. Mejor que la gente cree cosas buenas, aprenda a hacer las cosas bien y los mejores generarán cosas aún mejores. Eso es lo que hacemos los que tenemos seriedad en la empresa. Pero no. Han tenido desde 2018 para hacer la transposición. ¿Y qué ha pasado? Pues que se han tomado sus tiempos y ahora las prisas, ahora las prisas. ¿Y ahora las prisas por qué? Porque a lo mejor esto bloquea los fondos europeos. Menuda semanita nos han dado entre los del bipartidismo, meandreando, y la pasión de catalanes. Han logrado ustedes cabrear a todos. ¡Enhorabuena! Han cabreado a todos. Nosotros ya veníamos cabreados de casa, evidentemente. Pero es que me dicen por pinganillo que hasta han cabreado a Almodóvar. Estoy a punto de que me dé un ataque de nervios, se lo digo de verdad. En realidad, esto ha aparecido durante gran parte de la semana el átame del propio Almodóvar, porque de verdad les han tenido atados unos y otros los filoetarras y sus demás socios independentistas con sus exigencias. Repito, el átame. Las cuotas europeas se supone que eran para defender a los independientes, a los pequeños en el sector. Fíjense que hasta nosotros podríamos hasta aceptar eso, que al que paga su nómina y la de unos pocos más, el que tiene creatividad y tira para arriba, defenderlos a esos sí podríamos estar de acuerdo como excepción a unas cuotas con las que generalmente estamos en contra. Pero claro, al final ustedes han cambiado a los independientes por los indepes. Y a esos, porque siguen quejándose aquí, montando el pollo, pero esos siguen con sus pequeñas cuotitas aquí, allí, en el mercado audiovisual, en las televisiones, siguen recibiendo y al final están ustedes entregándoles cachito a cachito España a sus socios. Los suyos, no de los españoles, que somos muchos más. Esto iba de proteger también a los consumidores y de, bueno, de intentar, bueno, que no, que hubiera una cierta defensa al consumidor, que se supone que es adulto, pero claro, mientras el ministro Garzón se va de cervezas y jamoncito bueno en horario infantil, a nosotros, a los adultos, no nos dejan que nos hablen las marcas, por cierto, españolas, para decirnos que tienen productos que los adultos podemos consumir y nos lo digan en horario de adultos. No, ustedes quieren convertirnos en niños. Niño, a la cama, no veas un anuncio de cerveza. Por cierto, cerveza que sí se toma el señor Garzón en la feria durante la mañana. Claro, eso sí. Miren, al final no podían dejar sin regar al duopolio. El duopolio creado, no lo olvidemos, me dice que no, una excelente diputada del Partido Socialista Obrero Español, creada por ustedes. El duopolio ha sido creado por ustedes y por ustedes. El bipartidismo ha creado el duopolio perfecto. A Atresmedia y Mediaset, lo peor es que el monstruo, como decía de Frankenstein, les da miedo a ustedes. El propio monstruo que han creado les da a ustedes miedo. Esta ley es antigua, porque se fija en lo antiguo, en lo de vamos a darle poder a los canales amigos y que esos canales amigos nos hagan la campaña, ¿no? Que es lo que ustedes quieren. Por eso, porque estamos en campaña electoral continua y permanente, pagada por todos los españoles a favor de ustedes. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, pues estos señores nos tienen que hacer. ¿Qué película echan esta tarde? ¿Qué bueno es el PSOE o qué majo es el PP? Y el resto son los malos de la película. Bueno, eso es el pasado y esta ley tenía que haber sido una ley que mirara al futuro y la que se avecina. Pero ¿saben qué? Que el problema es que les tienen cogidos. Les tienen cogidos y les tienen cogidos por los escaños. Les tienen cogidos por las nueces. Porque les tienen cogidos por las nueces los que las tiraban desde el árbol y los que siempre han recogido las nueces. Muchísimas gracias al señor del PNV por indicar que él es el señor que recogía las nueces. Muchísimas gracias.
Sus eternos socios les tienen cogidos por los medios, les tienen cogidos por las ondas y les tienen cogidos por las redes. No hablaré de ninguna hormona masculina, pero es evidente que les tienen ustedes bien cogidos y bien cogidos. Y ustedes reaccionan en consonancia. Eso es todo muy de peliculilla de mafiosos. Esa pequeña película en la que, bueno, tenemos al PNV que se iba diciéndome no sé qué cosas, increpándome, señora presidenta, y señalándome, no sé muy bien por qué. Bueno, es esa vieja familia de la mafia que tiene el negocio bien agarrado y siempre, 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 siempre ganan. Tenemos a la familia catalana, heredera de los Puyol, que esos también son más industriosos y esos logran hacer casas. Y tenemos al joven mafioso. Al joven mafioso que porque fue el único de la banda que se quedó fuera de la cárcel, él se piensa que ya es un don. En realidad se piensa que está en El Padrino, pero en realidad está en una película de estas cutres, de Nápoles, del chándal. Eso es lo que tenemos aquí en la cámara. Y lo que es peor, y volviendo al monstruo, el monstruo mata la creación independiente, mata la publicidad, es una pérdida de puestos de trabajo, aquí y en el campo, porque que alguien le diga al señor Garzón que la cerveza no nace en botellines, que sale del campo. La cerveza, el vino y el alcohol se hacen en el campo de la España rural. Hasta los catalanes se dieron cuenta a última hora de que esto estaba pasando. Miren, entre los de las nueces, los recogenueces, los del duopolio, a tres media y media set, el duopolio del bipartidismo, vamos buenos. Este lío lo ha montado, ¿quién lo ha montado? El PSOE es el único responsable de haber montado este lío. El PP es cómplice de haber ayudado a este lío y de salvar a este bipartidismo. Han cambiado el guión de la directiva europea. Han metido a los actores principales que a ustedes les gustan, los que les chantajean. Nos hacen a todos pagar, a sus amigos del duopolio, y hunden la industria audiovisual y la industria de los productores, productores audiovisuales y de productores de cosas de verdad, las que se comen y se beben y que tienen el derecho a anunciarse en horario de adultos para adultos. Eso es lo que nosotros defendemos, porque eso es la libertad de los españoles, libres iguales, que además no quedan defendidos en esta ley, para decir lo que quieran, donde quieran, como quieran en el mercado audiovisual. Porque esa libertad de hombres, mujeres, libres e iguales, hablando en castellano, en español, en gallego, en catalán o en castúo, esa libertad no queda defendida por esta ley, porque a ustedes y a ustedes la libertad les da mucho miedo. Señor Muchísimas gracias. Sánchez, gracias.